Iniciando bioescáner. Identificando nivel de acceso. Identificado sujeto clínico. Clasificación, protector. Designación, delta. Estado, finado. Error. Actualizando el estado. Un momento, por favor. ¿Qué es esto? Mi secretaria responde por ti. Delta, eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? Un gran producto, Delta. Excelente, duradero. Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina. Actualizado. Estado activo. Acceso concedido. Expuesto a una dosis masiva de Adam. Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones. Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas y acabar conmigo. Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... Ah, una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es Agnus Dei. Diga la contraseña para entrar. Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos, Gil Alexander.
oído. Mi imagen es propiedad de la compañía Delta, igual que tú. No volveré a permitírtelo. Diga la contraseña para entrar. Te lo advertí. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y ¡hay un atasco! Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo. Más fuerte y más bien es el que pasa por Fontaine. Acceso denegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo. Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio. Delta, no pierdas el tiempo. La sala de seguridad no está a tu alcance. Si de verdad quieres ayudar, hay que fregar los baños. Aquí tienes un par de empleados de ayuda. ¡Tiempo es oro! ¡Puto parásito! ¡Cobro por ti! ¡Haz lo que te digo! ¡No corres, vecino! ¡Mírate! ¡Pero él me está en tuyo! ¡Vamos, huye! ¡Solo servís para eso! ¡Tú lo has querido! ¡Idiota! ¡No! ¡Viene a refugiarme! ¡Las perlas de mi madre! ¡Bastardo! ¡Buenas noches! ¿Crees que puedes robarme? ¡Fuera! Diga la contraseña para entrar. Cuando estás decaído y la vida parece un asco, coges el coche y ¡hay atasco! Acceso denegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. No podemos jugar, señor Fenn. Acaban para ti. La cárcel fue una bendición. Ryan ha muerto a manos de su propio hijo. Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo, codificado como WYK. Era una especie de gatillo verbal que el chico obedecería como una orden infalible. En cierta forma, este triste ser, este medio hombre, había escapado del yo.
sumamente inteligente, pero sin libre albedrío, con todos sus útiles puntos ciegos. ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el bien común? ¿Y si fuera un voluntario? ¡Diseñé esa máquina Delta! ¡La manoseas como un babuino amoroso! ¡He robado a Adam! ¡No te disparo! ¡Al ladrón! ¡Venga! ¡Yo te mato! ¡Huye! ¡Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico! Ese relé de señales, Delta, vale 10 veces más que tú.
gracias a los nuevos plásmidos que estamos desarrollando en Fontaine Futuristics, todo es posible. El poder de los dioses es suyo. Y todos nuestros procedimientos son rápidos, indoloros y seguros. ¡Ay, gracias! ¡Es increíble! ¡Nunca me había sentido mejor! ¡Qué pelo! Los resultados están claros. ¡Inviertan hoy en plásmidos! Estoy muy decepcionado, Delta. La destrucción de los activos de Fontaine se castiga con el despido inmediato. ¿Lo quieres más claro? ¡Despedido, despedido, despedido! Me tiene que dormir, señor Pompas.
ahora en busca de algo. Al menos me alegro de que mamá... ¡Te has metido con quien no debías! ¡Huye si quieres! No te atreves a dar la cara, ¿eh? Como en los viejos tiempos. ¿Dónde se ha metido ese mamón? Puede que funcione. ¡Supervivencia! ¡Mi cartera! ¡Mierda! No hay lugar para afición. Aquí está. ¡Papá, te van a dar! ¡Qué vergüenza! ¡Sangre! ¡Invasora! ¡Me estaba! Esto va mal. ¡Ya! ¡Un peor me ha... Un parásito menos en las calles. ¿Hola? Pues... ¡Oh! ¡Ah! Diga la contraseña para entrar. Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo. Acceso denegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Un pequeño angelito asustado.
Yo soy una niña. ¡Es contagiosa! ¡Dámela! ¡Ah! ¡Un detonador! ¡Papi se ha enfadado! ¡Ya verá! ¡Presa! Los demás, papi. ¡Eso, maldito aficionado! En cualquier momento meterás la pata. ¡Bienvenido al bandido de la munición! Thank you.
tirano contempla el mundo y dice: todo esto es mío. Y por medio de la fuerza o el engaño, lo consigue. Para el tirano, toda la creación es relativa a él. El sol y la luna giran a su alrededor. Para el tirano, hasta la justicia es caprichosa. Solo él es digno de sopesar, de medir y de contar. Al habla Eleanor Lam. Hace muchos años desde mi último diario. Madre encontró una forma de rehabilitarme psicológicamente, pero no puede eliminar esta cosa de dentro de mi cuerpo. Me miro en el espejo y veo un monstruo. Recuerdo muy poco. Solo una sensación artificial de paz y un hambre compulsiva de Adam. El doctor Alexander intenta ayudar a adaptarme. Es responsable de parte de mi estado, pero quiere intentar arreglarlo. Un pavo sigue valiendo un pavo. Yo tengo muchos, ¿sabes? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué es? Oh, no!
me asociaré con alguien. ¡Increíble! Yeah.
cada vez que Ryan aprieta las tuercas. Sé que estoy un poco más cerca de vencerlo en su propio terreno. Pero el terreno está cambiando. Los chicos de Ryan vienen a asaltarme. Creen que pueden llevarse lo que es mío y tirarme a la cloaca. Vienen a casa esperando un espectáculo. Y no pienso decepcionar. Ryan, ¿quieres borrarme del mapa? Pues muy bien. ¡Di adiós a Fontaine! ¡Y hola, Atlas! Si cada uno de los tiranos vienen en busca de conquista. Delta, Fontaine, Ryan. Y ahora tú. Pero un aspirante a César debe aprender a temer las armas de sus camaradas. Pregúntate, ¿qué tiene que ganar Sinclair trayéndote aquí? Diablos. Me conozco la casa como la palma de la mano. ¡No! ¡Ah!
esperan. Te lo iba y esperan que yo arregle las cosas. ¡De yo! ¡Soy médico! ¡El paciente ha enloquecido! ¡El tratamiento! ¡Ay! Tengo una lista.